así lo menos. Sí, lo menos. Diría Marcos que ha causado impresión. Oh.
Los Cerbero te dejarán en paz desde ahora. Esto, bueno, puede que no. Una de las campesinas ha venido. No estaba muy contenta. ¿Por qué? Parece ser que es posible que, por accidente, claro, te haya enviado a la granja de otro. ¿No era la granja de los Cerbero? Habría jurado que pertenecía a los Cerbero. Debes creerme, amiga mía. Es un fallo comprensible. ¡Malaca! Marcos, a veces me pregunto cómo puedes caminar con tan poco cerebro. No digas eso. Vamos, piensa en todas las buenas ideas que he tenido. ¿Recuerdas el ojo del cíclope? Oh, otra cagada. Me conoces mejor que nadie. Si tú no puedes perdonarme, Cassandra, ¿quién puede? Alguien con más paciencia. ¿Quieres que te suplique? Porque te lo suplico. Sálvame de los Cerbero. ¡Oh, Marcos! ¿Acaso te he llevado por el mal camino? Algunas veces sí, muchas quizá, pero esto es por mí, amiga mía. No puedo mantenerte a salvo si no dejas de meterte en problemas. Recuerda ese día soleado en el que te encontré, Cassandra. Ese fue tu día de necesidad y Marcos acudió al rescate. Rescátame a mí hoy. Te he compensado de sobra. Eso es innegable, pero los Cerbero vendrán con sus perros y sus secuaces y será mi fin. Protégeme y los dos saldremos airosos. Otra vez con los dos. Te diré el qué. Si me proteges, te llevas la querida hacha de batalla de mamá. Era una gran guerrera, lo creas o no. Muy bien. Te salvaré la vida. Oh, nunca oí palabras más dulces. Ahora jamás te librarás de mí. Por eso hago lo que hago. Y justo a tiempo, oigo que se acercan. Muy bien, Marcos. Llega la última escena. ¡Por Dios! ¡Lo conseguimos, amiga! Habría dicho que era invencible, pero no quería agafarme. Sí, por eso sigues vivo. ¡Era broma! Te lo debo todo, Cassandra. Por esto tendrás mi vino y mi amistad toda la vida. ¡Qué suerte tienes! ¡Ah! Y el hacha de mamá. Ahora la vida será sencilla y es todo gracias a ti, como siempre. Una vida menos dramática es lo que necesitas, Marcos. Sigue con tus aventuras. ¡Vuelve cuando quieras a por esa copa! Bueno, eso ya lo veremos.